ustedes a este ciclo formativo sobre cáncer de mama. Y hoy tenemos una videoconferencia muy importante y un invitado de honor. Esta videoconferencia es las principales áreas de oportunidad dentro de los servicios de salud para mejorar la atención. Nuestro ponente, y tenemos el honor de que el doctor Santos Regino Uscanga Sánchez nos la imparta. Antes de empezar, voy a leer brevemente su cápsula biográfica. El doctor es teniente coronel médico militar y es especialista en gineco-obstetricia y ginecología oncológica. Tiene un diplomado en calidad total y maestría en alta dirección de 2019 a 2021. Es consultor en SageWise en gestión de la calidad en los sistemas de salud. Y es director general de ARCE ESMO SADCB, que es la red de sitios de investigación clínica. Es profesor del Diplomado de Gestión y Liderazgo de Servicios de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2018 hasta la fecha. También participa en el Colegio Nacional de Médicos Militares, en el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es coordinador de mejora continua del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es expresidente de la Asociación Mexicana de Mastología. Doctor, muchísimas gracias y es un honor para la Escuela de Salud Pública de México tenerlo en esta videoconferencia. Adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi... Ya estoy listo, ¿verdad? Sí, la vemos perfecto. Ok. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Espero que los conceptos que aquí me permitan compartir sean de utilidad para la función que cada uno de los presentes esté desempeñando. Me asignaron este tema, principales áreas de oportunidad dentro de los servicios de salud para mejorar la atención. No es un tema menor. Y para abordarlo, voy a utilizar lo que se utilizan en las organizaciones. Vamos a preguntarnos sobre cuáles son las debilidades, suponiendo que esto sea como una gran organización, todo un sistema de salud o una parte de los sistemas de salud. Entonces vamos a hablar de las debilidades del sistema de salud con el enfoque que se utiliza cuando uno hace este análisis FODA, de un sistema de salud que ejecuta un proceso, está perfectamente definido el proceso, que consiste en identificar a la población con riesgo para cáncer de mama y realizar servicios de salud o procedimientos de salud en cada uno de sus componentes de prevención primaria, secundaria y terciaria, con el propósito de proteger o recuperar la salud de la mujer. Bueno, con eso en mente, ¿cuáles son los procedimientos que se hacen en estas fases del proceso de atención médica? Pues aquellos orientados a identificar la población en riesgo y sus características, sus determinantes sociales para la salud, procedimientos que están encaminados hacia promocionar la salud, fomentando la adopción de estilos de vida saludable y la disminución de riesgos, procedimientos de salud que tienen que ver con un conjunto de actividades orientadas a ejecutar programas de tamizaje que contemplan la autoexploración mamaria, la exploración mamaria, la imagenología mamaria y la evaluación diagnóstica en caso de que haya sospecha de cáncer. Procedimientos de salud que tienen que ver que cuando desafortunadamente se le confirma a una mujer que padece cáncer de mama, pues entonces tienen que pasar a centros de alta especialidad, a ser evaluadas, a establecer la etapa clínica, a iniciar el tratamiento, a proporcionar un tratamiento óptimo, a contribuir con la recuperación total y hacer la parte del seguimiento. Y todo esto, o sea, todo proceso tiene un objetivo, un propósito. Todo esto con el propósito o con el objetivo de proteger o recuperar la salud de la mujer, que tiene que ver nada más ni nada menos con el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que de ahí se desprende la Ley General de Salud y demás leyes para establecer las bases y modalidades para que exista acceso a los servicios de salud y, en fin, y de ahí viene todo, ¿no? Entonces,
hablar de las debilidades de los servicios de salud para la mejora, pues tiene que ver precisamente con la capacidad del proceso de atención médica ejecutado por los integrantes del Sistema Nacional de Salud para cumplir el cuarto constitucional, específicamente relacionado con cáncer de mama, que podemos entender que es, si no se puede evitar, sí, cuando menos es detectar en una etapa temprana e iniciar el tratamiento de la manera correcta. Un Sistema Nacional de Salud que está integrado por instituciones de salud de la iniciativa privada y lo público, ¿no? Las que tienen seguridad social, la de los servicios estatales de salud que están siendo adecuados. Y aun cuando se puede uno meter a mucha profundidad para evaluar el desempeño del sistema de salud en cuanto a la calidad de la atención, el acceso, vamos a utilizar estos conceptos de un poco más a, yo creo, más fáciles o más sencillos, porque lo que es cierto es que tenemos un reto considerable para enfrentar el cáncer de mama. Sabemos que hay una tendencia ascendente en la incidencia de cáncer de mama, como se ve en esta gráfica y también como uno puede consultar GloboCan, y resulta que en el 2018 pues hubo 27,283 reportados y en el 2020 29,929 casos nuevos de cáncer de mama. Y esto habla de una tendencia ascendente en la incidencia de cáncer de mama en nuestra población, donde desafortunadamente esas mujeres que padecen esta enfermedad, el Sistema Nacional de Salud los detecta en muy poca proporción en una etapa temprana, considerándose, por ejemplo, la etapa 0 es cuando son los carcinomas in situ, la etapa 1 es cuando la lesión mide 2 centímetros y menos, 2A es cuando alcanzan a medir 5 centímetros en los ganglios. Pero si nosotros vemos en la etapa 0 y 1 que tiene una sobrevida de alrededor de 90%, eso en nuestro país solo se logra en menos del 15% de los casos. Aquí vemos esta serie de 43,000 mujeres que desafortunadamente se enfrentaron a esta enfermedad y el Sistema Nacional de Salud solo fue capaz de detectarlas en etapa 0 y 1 en menos del 15%. Esto sin duda es una de los factores que explica el por qué tenemos una tendencia ascendente en la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Y bueno, dándole un poco de enfoque de procesos a la plática, esto quiere decir que nuestro proceso de atención médica en general de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud generan un efecto que es tendencias desfavorables en la tasa de mortalidad y en la incidencia, detección en etapas clínicas tardías, tratamiento que generalmente no hay un inicio oportuno y que la más de las veces no es el idóneo por la falta de medicamentos, y por lo tanto se genera una baja satisfacción en quienes nos debemos, que es la ciudadanía, por la eficacia del proceso de atención médica. Entonces, Kaoru Ishikawa hace muchos años nos dijo que cuando un proceso está bien diseñado, como este que está bien diseñado, el efecto tiene que atender a las causas, y generalmente esas causas tienen que ver con lo que llamamos M's, o sea, maquinaria, materiales, mente de obra, metodología, manejo de la información y el conocimiento, y el medio ambiente, la interacción con el entorno, que respecto al cáncer de mama, pues corresponde a atender características que no sean las idóneas, o sea, atender las causas. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿y cómo están nuestros establecimientos de salud y el equipamiento? ¿Cómo está el proceso logístico que asegura el abasto oportuno de insumos y medicamentos? ¿Cómo está el personal en sus diferentes roles de operativo, administrativo y directivo respecto a la suficiencia, competencia y motivación? ¿Cómo están los aspectos regulatorios, el marco normativo? ¿Están descritos los modelos de atención? ¿Está descrito algún modelo de cómo controlar y mejorar este proceso? ¿Están especificados los indicadores con los que vamos a medir el desempeño de los diferentes procesos
y documentadas y compartidas las acciones, ya sean correctivas o de mejora, orientadas hacia atender las causas en donde tenemos áreas de oportunidad. Estamos conectando los establecimientos de salud como para que corra adecuadamente ese flujo de atención a través de la red integrada de servicios de salud. Hay una interacción entre quienes dan los servicios o coordinan los servicios y la ciudadanía y la sociedad médica, así como con otras partes interesadas. Pues vamos a utilizar esto para abordar el tema, utilizando una especie de mapa mental para dar respuesta a cuáles son las principales áreas de oportunidad dentro de los servicios de salud para mejorar la atención en el sentido de dirección en el que acabamos de platicar, para mejorar el desempeño del proceso de atención médica para que pueda proteger de mejor manera la salud de la mujer, que es un derecho constitucional. ¿Ok? Entonces, está muy claro, este es el enfoque, y lo que vamos a preguntarnos es, ¿cuáles son las áreas de oportunidad de los establecimientos en cuanto a sus áreas y equipamiento, de los materiales en cuanto a insumos y medicamentos, de el personal en cuanto a sus características de suficiencia, competencias y motivación, del personal de los diferentes roles, directivos, operativos y administrativos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en la interacción entre los diferentes servicios, la interacción con la ciudadanía, con la sociedad médica, con el poder legislativo? ¿Están especificadas la metodología que tiene que ver con el marco legal, los modelos de atención, los programas, los modelos de gestión? ¿Y qué información y conocimiento verdaderamente estamos administrando? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad ahí? Comencemos por preguntarnos si la capacidad instalada es suficiente y sabemos qué condiciones de operación para entonces sí, si tenemos esa información, mejorar la infraestructura. Bueno, sabemos que a quienes nos debemos es a más de 31 millones de mujeres que tienen de 25 a 69 años y que tienen el mayor riesgo para padecer esta enfermedad. Y las podemos proteger o pretender proteger en el sentido en el que lo acabo de mencionar respecto al cáncer de mama, dependiendo de, en este caso, desarrollar la capacidad suficiente para ejecutar los procedimientos en este proceso de atención médica. Esto es, sabemos que los esfuerzos de las diferentes administraciones que han hecho uso de, yo digo, del dinero del pueblo de México a través del presupuesto de egresos de la Federación, pues se han desarrollado actualmente, esta es una información reciente, 20,831 centros de salud, 1,231 hospitales generales, 166 hospitales de alta especialidad, y dentro de ese desarrollo en cuanto a los establecimientos de salud pública, podemos profundizar un poco respecto a lo que encontramos de capacidad instalada para los programas de detección. Esa tabla contiene cáncer cervicuterino y cáncer de mama, pero bueno, ocultamos lo de cáncer cervicuterino. Aquí vemos que cuesta trabajo encontrar esta información, pero se ha ido recopilando. Hay 754 mastógrafos, 1,264 radiólogos que no necesariamente son exclusivos del programa de cáncer de mama, por eso no pude aquí poner cuántos radiólogos se dedican a evaluación diagnóstica, 197 servicios de patología donde laboran 212 patólogos. Y bueno, buscando un poco más de información, ahora sabemos en una información recientemente compartida que hay 341 mastógrafos en la iniciativa privada y suman 1,176 mastógrafos. Hay 34 clínicas de mama, como se llaman en el IMSS, o UNEMES de DICAM, como se llaman en la Secretaría de Salud, dedicadas a confirmar o descartar la presencia de cáncer. Servicios de ginecología, pues los que están en los hospitales regionales, los patologías, los que ya mencionamos, y hay 53 hospitales de alta especialidad, públicas, 48 privadas, y en fin, hay esa cantidad considerable, ¿no?, de
unidades de salud que se dedican a la exploración mamaria, a la mastografía, a evaluar a pacientes que probablemente tengan algo o a tratar a pacientes que ya han sido confirmadas de cáncer. Con esta información, bueno, aquí profundizar un poco, están reportadas 14 UNEMES de DICAM en la Secretaría de Salud, aquí está, esta es la página, esta es la referencia, y 10 en el IMSS, clínicas de mama, hay estas 10 actualmente, estas otras están en desarrollo, y en el IMSS están muy comprometidos, esta es una captura de la pantalla de un documento del IMSS, donde dice que hay un registro institucional de cáncer, en donde se cuenta un módulo de clínica de mama que permite evaluar la trazabilidad de los resultados con patología oncológica de mama, y estas son las cifras que nos dan, ¿no? Entre la primera evaluación y que se le está dando una cita al oncólogo, y platicamos con algún responsable de alto nivel en el IMSS, y ellos están muy comprometidos a lograr que desde el tamizaje hasta que se le está notificando, no rebasen 7 semanas, y bueno, hace falta ver si logran verdaderamente que en no más de 3 meses inicien el tratamiento. Voy a compartir estas imágenes que amablemente la doctora Gabriela Torres Mejía me compartió, porque se pudo medir esto de las UNEMES de DICAM y de las clínicas de mama, el impacto. Hicieron un análisis del porcentaje de captación mediante mastografía en diferentes entidades federativas que tenían o no tenían UNEMES de DICAM. Incluyeron 4,265 mujeres con cáncer de mama de 40 a 69 años y pues pudieron demostrar que efectivamente contar con UNEMES de DICAM, o sea, con unidades de salud específicas para desarrollar actividades de tamizaje o de coordinación de tamizaje, evaluar y confirmar o descartar pacientes con cáncer, sí establecía diferencia respecto a donde no había. Y el porcentaje de captar a las pacientes mediante mastografía fue mayor en las entidades federativas que sí tenían UNEMES de DICAM, y aún más, hablando de equidad, en el 48%, o sea, detectó más en las entidades federativas y con base a altos índices de marginación. Pues esta es una evidencia de que vale la pena impulsar una estrategia como esta, ¿no? Tenemos solo 34 de estos establecimientos de salud, ojalá y hubiera mucho y en todos ellos se pudieran hacer estas mediciones que estoy compartiendo aquí. A nivel de los hospitales de alta especialidad, pues ahí están los que mencionábamos, los centros de oncología privados, el Instituto Nacional de Cancerología, 25 centros estatales de cancerología, unidades de oncología desplegadas en el Hospital General de México, en el Hospital Juárez, en algunos hospitales federales de referencia y en 25 unidades médicas de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Es suficiente? Es complicado medirlo, pero al menos sí pudimos medir la suficiencia en los programas de tamizaje utilizando una valoración muy fácil. O sea, era a cuántas me debo, a cuántas mujeres tengo que tamizar anualmente, cuánto puedo producir anualmente y cotejar mi capacidad anual contra a las que tengo que proteger, me iban a dar la suficiencia. Entonces, pudimos sacar este valor de la Secretaría de Salud, que tienen 351 mastógrafos en el momento en que se hizo la medición, con 222 radiólogos, ¿sí? Y pudimos comentar que tienen una suficiencia de alrededor del 60% de lo necesario. Y a nivel nacional, también pudimos hacer esa estimación, y donde encontramos que con 754 mastógrafos pudieran alcanzar más o menos esas cifras. Entonces, en cuanto a suficiencia, solo que, ¿qué creen? Pues ya sabemos. Esta es una lámina que nos compartió la doctora Alejandra Armengol Alonso, quien es la directora de Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Y pues nos ha dicho algo que se ha sabido durante mucho tiempo y que ojalá algún día cambie.
no está el proceso de apoyo que garantice la funcionalidad adecuada de, en este caso de la mastografía, pero podemos hablar de cualquiera de los establecimientos. Esto es lo que representa una debilidad. Entonces vamos identificando las debilidades, o sea, no tenemos información suficiente para conocer cuánto tenemos, saber si es suficiente lo que tenemos y saber las condiciones de operación que tiene. Y un ejemplo, esta muestra, ¿no? Que es que de todos los mastógrafos que hay, 327 en la Secretaría de Salud, la mitad no funciona. Pero igual podemos decir de algunos establecimientos o de servicios de patología o de donde no hay abasto, en fin, ¿no? Entonces, esa es la debilidad, es que no tenemos información confiable y no podemos mejorar lo que no sabemos medir. Bueno, se identificaron causas, que el sistema de mastografía no funciona, falta de mantenimiento, falta de personal, que el mastógrafo es obsoleto, que faltan insumos, que hay problemas con instalación eléctrica de la unidad, en fin. Entonces, bueno, y eso es en cuanto a estructura. Está muy claro, la debilidad es que no tenemos la información confiable que describa ni la capacidad instalada, ni la suficiencia de la capacidad instalada, ni las condiciones de operación de la capacidad instalada desde el primer nivel de atención hasta la alta especialidad. Podemos buscar la información y verán qué difícil es, pero sabemos bien y sabemos medir y sabemos cómo hacerlo. En cuanto a materiales, insumos y medicamentos, sin comentarios, ¿verdad? Aquí está la ciudadanía por un lado. Aquí este es el logo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, donde especifican su postura ante el desabasto de medicamentos oncológicos. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo intentando abastecer con suficiencia los medicamentos contra el cáncer. Sabemos que estamos teniendo el impacto de las acciones que se considera que son de mejora. Esperemos que pronto esto se resuelva. En cuanto al personal, igual, sabemos que hay cerca de 70,000 médicos generales que se despliegan en esos 35,000 núcleos básicos, radiólogos, hay 1,264 de los cerca de 1,600 que se requerirían, que fueran nada más específicos para tamizaje y para evaluación diagnóstica, los servicios de patología, los ginecobstetras, y esto que es todo un tema, ¿no? Sabemos que la cantidad de médicos de alta especialidad para que laboren en los centros oncológicos, digamos que no son suficientes, ¿no? Vean, nada más hay 383 oncólogos médicos, 876 quirúrgicos, radiooncólogos, 238, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, esta es la debilidad, que no tenemos suficiente personal, está muy estudiado, pero además las competencias, la motivación, pero no nada más en lo operativo, sino también en lo administrativo, en lo directivo, y esa es una debilidad. En cuanto a metodología, la metodología pues está descrita obviamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, todo lo que se despliega de las normas, reglamentos, manuales, y pues comencemos por lo que ya mencionamos, el cuarto constitucional, y otro que quiero poner énfasis, ¿qué es este artículo 134? Leámoslo con calma. Aquí dice que para satisfacer los objetivos, ¿cuáles objetivos? El proteger la salud de la mujer para que no fallezca por un diagnóstico tardío de cáncer de mama o un tratamiento de inicio no oportuno o inadecuado. Se debe de utilizar el dinero del pueblo de México, esto es, los recursos económicos, se deben de administrar con estas características. Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Bueno, pues de ahí se derivan la Ley General de Salud, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, la norma, otra debilidad. Vean, la norma, tuve la oportunidad de estar por ahí participando en esa norma en el 2010, en la Dirección General de Salud Reproductiva, en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Y desde entonces, la norma no se ha actualizado. Se han hecho esfuerzos. Recuerdo mucho los esfuerzos recientes por juntar las normas de cáncer cervicuterino y cáncer de mama, y luego ahorita se están separando. En fin, lo que es cierto es que el pueblo de México no tiene una norma actualizada.
Y bueno, cada administración pone su programa sectorial de salud. Aquí vemos este, que es el programa sectorial de salud, publicado el 17 de agosto del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Este programa tiene 5 objetivos prioritarios y los tenemos que comprender y saber, porque es a lo que se compromete cada administración con sus programas a ejecutar: acceso efectivo y universal y gratuito, capacidad operativa en cuanto a mejora continua y calidad, y un enfoque diferenciado que incluye vigilancia epidemiológica y atención a la salud y bienestar. Solamente enfatizar, con el propósito de esta plática, los que están en el centro, la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud, y veamos lo que dice respecto al objetivo 2. Lo relevante del objetivo 2 dice es incrementar, otra vez estas palabritas, la eficiencia y la efectividad y la calidad de los procesos. ¿De cuáles procesos? Nada más hay 3 tipos de procesos: los procesos misionales o clave, o el proceso de atención médica, los procesos de apoyo que le dan las EMES que acabamos de mencionar a el proceso clave, y el proceso directivo, que son los responsables de que las cosas ocurran. Y cuando se dice trato no discriminatorio y digno y humano, pues entonces se habla de equidad, eficiencia, efectividad, alto desempeño de los procesos y equidad. Y vean aquí, por favor, la relevancia del objetivo prioritario 3 es la estructura, los recursos humanos y la infraestructura física para que el proceso de atención médica logre su propósito, que ya mencionamos cuál es. Sabemos que estamos en una transición de un esquema de un Sistema Nacional de Salud a este, que es el modelo de salud y bienestar. Y este modelo, este programa sectorial, se basa en lo que se llama atención primaria en salud integrada. Y este tema de la atención primaria en salud integrada tiene que ver con valores. Miren este valor que dice aquí: derecho al nivel de la salud más alto posible. O sea, el cuarto constitucional, a principios, orientación hacia la calidad y responsabilidad, o sea, los indicadores de eficiencia y a los elementos. ¿Cuáles elementos? Esto que dice aquí, pues es implementar adecuadamente el modelo que estamos hablando, con la suficiencia infraestructura, abasto suficiente, infraestructura física y el personal. Y al menos es una creencia, el que lo más importante es esa orientación, ese enfoque hacia la calidad y la responsabilidad que tienen todas las instituciones de salud a hacer un ejercicio de rendición de cuentas de todos los gobiernos. Está muy claro, está especificado. Obviamente aquí no hay debilidad, aquí está todo documentado. ¿Cómo controlar y mejorar estos modelos de atención? Pues a través de una metodología de gestión de calidad. Pues también está especificado, aquí no hay debilidad. Miren, aquí está 2019, modelo de gestión de calidad en salud de la Secretaría de Salud. Modelo institucional para la competitividad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Modelo para la transformación de las organizaciones de la Secretaría de Economía. Un modelo o una metodología de gestión productiva publicada en el 2010 por la OPS OMS, que habla de eficiencia, eficacia, equidad, recursos, servicios de salud, y que pone estas funciones que vamos a profundizar un poco. Tampoco aquí hay debilidad, está escrito la metodología de prestar el servicio y de gestionar los sistemas y los procesos. Y aún más, escuchamos que los ejes rectores de la administración actual de la transformación hablan de efectividad, otra vez, de eficiencia y de equidad, de nuevo. Y esto no es algo nuevo, es lo que está desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adentro, recordemos, el artículo 134. Bueno, profundizando un poquito en la metodología de la OPS, porque también decimos que nos apoyamos en las recomendaciones de la OPS OMS, describe como funciones importantes gerenciales estas 3. Le llaman gestión, macrogestión, mesogestión, microgestión. ¿De qué? Macrogestión es a nivel de las autoridades de salud que tienen un impacto nacional. Esto es,
la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, todos los que tienen un modelo de atención con alcance nacional. Esa es la macrogestión. La mesogestión tiene que ver con los que son responsables de un conjunto de hospitales o de clínicas de mama o de primer gerentes de redes de servicios de salud o de un hospital o de una sala o de un servicio. Mesogestión. Y microgestión, pues ese es esa desarrollo y fortalecimiento de nuestras competencias para ofrecer servicios de salud de calidad. Bueno, con esto en la mente, pues queda claro que cerrar la brecha de lo que se necesita, o sea, la demanda, para tener la capacidad resolutiva, o sea, la capacidad de producción, depende de quienes fungen en la macro y la mesogestión y que están encargados de proporcionar suficiencia de la capacidad instalada, tanto de establecimientos como del personal de salud, que las unidades de salud estén en adecuadas condiciones de operación y que el personal de salud esté capacitado, competente y comprometido. Está muy claro a quién le toca hacer qué. En que se empleen adecuadamente en todo su potencial y que los servicios de salud que se ofrezcan sean de calidad, pues depende de esos directores de cada establecimiento que interactúa con quienes directamente proveemos los servicios para entonces cerrar esto que le llamamos aquí en el modelo la brecha de la capacidad de gestión. Ofrecer, o sea, emplear adecuadamente toda la capacidad productiva que está instalada y que los servicios de salud que ofrezcamos sean de calidad. Y de nuevo, es responsabilidad de la macro y la mesogestión evaluar si todo lo que estamos haciendo cumple verdaderamente el propósito. Esto es, si la efectividad, eficiencia, eficacia y equidad de los procesos de atención médica en las instituciones de salud que integran al Sistema Nacional de Salud tienen un impacto tal que logran revertir las tendencias desfavorables de morbilidad y de mortalidad. Esto es, macro y mesogestión para proporcionar, desarrollar la capacidad instalada y que ésta sea suficiente y adecuadas condiciones de operación. Meso y microgestión para emplear toda la capacidad instalada y proporcionar servicios de salud con la calidad requerida. Y de nuevo, macro y mesogestión para gestionar, esto es, controlar y mejorar el desempeño de las intervenciones de las instituciones de salud. El desempeño de cada uno de los establecimientos tiene que ver con controles que están totalmente especificados. Miren, aquí está este de la OPS OMS, garantía de calidad en los servicios de mamografía, los lineamientos de calidad de la mamografía de Canadá, el control de calidad de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la metodología de ASR BIRADS, unidades funcionales que se propuso desde el INCAN, indicadores de calidad, los lineamientos europeos, todo está, aquí no tenemos debilidades, todo está debidamente especificado, el marco regulatorio, los modelos de atención, los modelos de gestión, los programas sectoriales de salud. Entonces, pues está muy claro que en la metodología parece ser que no hay debilidades, todo está especificado. La interacción. Interacción dentro de cada modelo de atención, cada institución de salud. Esto es, ¿cómo provocamos que las pacientes que lo requieren vayan pasando a través de este proceso de atención médica hasta llegar al centro oncológico si es requerido? Imaginémonos por un momento, para poder poner en contexto esto, que tenemos capacidad de identificar a un grupo blanco anual que requiere una mastografía bienal. Vamos a imaginarnos 3,5 millones de mujeres. Para proteger a estas mujeres necesitaríamos 682 mastógrafos que produjeran 5,000 mastografías al año, aunque sabemos que si hay dos turnos pueden producir hasta 10,000. Claro, si hay los técnicos y los radiólogos, o sea. Y vamos a imaginarnos que a todas se tamizan. Se realizan esos 3,5 millones de tamizajes en quien lo requiere en tiempo y forma, bienalmente. Como sabemos que el índice de anormalidad radiológica
contemplando el BIRRAT 0, 3, 4 y 5 es de más o menos cerca del 6%, pues uno puede inferir que en esos 3 millones y medio de mastografías va a haber 294 mil mujeres que se les va a notificar que tienen un BIRRAT 0, 3, 4 y 5. Una vez que se hacen los estudios para verdaderamente demostrar quién sí o quién no tiene sospecha con un radiólogo debidamente entrenado, sabemos más o menos que se detectan entre de 2 a 8, pero pusimos aquí para este ejercicio 5 por 1,000 mastografías de tamizaje. Esto es, 17,000 mujeres iban a requerir biopsia. Y si las hacíamos, pues entonces sabemos que íbamos a encontrar al menos 10,000, o sea, 3 casos en 1,000 tamizajes, o el 80% de las biopsias iban a salir positivas, en fin, pero más o menos 10,000. Entonces, sería formidable poder medir, bueno, lo logramos hace 10 años. Hicimos esto, que tiene que ver con la Secretaría de Salud, utilizando datos del SICAM, y vean lo que ocurrió. Hicimos una gráfica que le llamamos curva de decaimiento. Pudimos identificar la población en riesgo. De los 682 mastógrafos, pues nada más teníamos 253. De todas las que había que tamizar, pues nada más se tamizaron 500,000. De todas las que teníamos que identificar con anormalidad, o sea, esto es de las 294,000, solo 8,000. De las que se le tuvieron que tomar biopsia, que eran 17,000, solo se le tomaron a 357. Y de los 10,000 casos que supuestamente se iban a confirmar y tratar, entonces pudimos sacar la brecha, solo se reportaron 121, y esto le llamamos curva de decaimiento. Es terrible esto, pero es una debilidad. La capacidad del proceso de atención médica para asegurar que quien lo necesita vaya pasando a través de todo ese proceso. Y aquí está demostrado, ¿no? Este es un excelente estudio que ya que publicó la doctora Angélica Ángeles y Arenas, y donde nos da ya el impacto sobre al retrasar el inicio de tratamiento sobre la sobrevida. Y en sus conclusiones nos dice la importancia de implementar estrategias para reducir estos intervalos. Bueno, eso, si de veras quieren a quien les toca cumplir el 134 constitucional, porque hablar de tiempo incluye hablar de eficiencia, y aquí está especificado y sabemos a quién le toca. Todos queremos un México cada vez mejor, ¿no es cierto? Bueno, eso requiere este concepto de gobernanza, donde juntos el gobierno, el Estado y la ciudadanía definen el sentido de dirección y amplían la capacidad social para alcanzar los objetivos, para resolver el problema público y para suministrar los servicios públicos que se requieren. Y este enfoque de gobernanza está mencionado por el doctor Luis Aguilar Villanueva, que nos menciona que por más suficiente que sea un gobierno solo, no es suficiente para lograr los resultados requeridos. Es necesaria la interacción con la ciudadanía bajo el concepto de gobernanza para aprovechar todas las capacidades del Estado y maximizar su eficacia directiva en lograr los resultados pretendidos. Entonces, esto de gobernanza es todo un tema. Tenemos una gran debilidad. Hay una institución que hace 24 años se creó, que se llamó inicialmente el Comité Nacional para Prevenir el Cáncer en la Mujer, luego evolucionó hacia el Comité Nacional de Cáncer en la Mujer, y este es un verdadero ejercicio de gobernanza porque integra al sector salud, a la sociedad médica organizada y a la sociedad civil. Y aquí hubo oportunidad, esta es la última que hubo, esta es una debilidad, se detuvo las reuniones del Comité Nacional de Cáncer en la Mujer. La última fue, que yo estoy enterado, noviembre del 2018, ahí ya habíamos puesto, esa fue una propuesta de la ciudadanía, el definir indicadores, y se acordó que todas las instituciones lo iban a medir. No ha ocurrido o ocurrió parcialmente. Le dejamos los indicadores de cobertura, de tamizaje, de evaluación diagnóstica, de tratamiento, de la oportunidad en el inicio de tratamiento, de efectividad en cuanto a detectar 2 a 8 en 1,000, 80% de casos invasores en etapa temprana y 85% que cayeran a través del primer nivel de atención. Estos son los esfuerzos de la
Sociedad, vean, este es el tercer Congreso Nacional de Pacientes Juntos contra el Cáncer, Movimiento Juntos contra el Cáncer y la Red Nacional contra el Cáncer. En noviembre del 2020, ellos proponen 92 días legislar para que sea obligatorio el derecho, proteger el derecho a la salud de la mujer, implicaría legislar sobre el compromiso del Estado para que en 92 días y menos se iniciara el tratamiento a partir de la fecha del tamizaje. Hicimos algunas mediciones, aquí se las comparto, de estos indicadores que les dejamos, que el propósito era que se pudieran ver las brechas, estas son las brechas, para dar paso a la cultura organizacional pretendida de hacer reuniones. Esta es la debilidad, el grado de implantación de esa cultura que identifica brechas, implementa acciones y comparte el conocimiento. Aquí está una sesión virtual que tuvimos, tuve el privilegio de participar, y donde el doctor Ruy López Ridaura, pues de alguna manera puso en perspectiva crear una mesa de trabajo para hablar de esas mediciones que estamos comentando. Bueno, ahorita lo que se ha podido es esto, vean cómo algunos indicadores estamos viendo, ¿no? Este indicador desafortunado de cobertura de exploración clínica de mama, vea cómo va descendiendo, la cobertura de mastografía, pues pobre, y bueno, esta es la gobernanza, ¿no? Vean, por favor, les comparto estas imágenes, 2016, 2017, 2020, hoy en la tarde va a estar la doctora Gaby Torres Mejía en esta, con la Cámara de Diputados y otro conjunto de compañeros con la Cámara de Senadores. Entonces, la voz del pueblo de México se manifiesta desde el punto de vista de los médicos, de la sociedad civil. La interacción con el poder legislativo es importantísima, porque ellos ponen el dinero. Aquí vemos la brecha que hay entre el presupuesto asignado en salud. En el 2019 subió a 3.1 con lo que recomienda la OCDE 6.6. Por supuesto que es una debilidad. Y bueno, finalmente esto de la información y el conocimiento, nada más recordar que hace 300 años Lord Kelvin nos dijo la importancia de registrar, medir, analizar y mejorar para evitar estar en un sentido de degradación permanente. Hace unos 100 años, poco menos, Devin nos dijo la importancia de definir indicadores. ¿Cuáles indicadores? Pues lo que nos dijo Abedis Don Abedin, los indicadores de proceso y los indicadores de estructura, si es que queremos tener los resultados pretendidos. Esto es, los programas tienen que comprometerse a gestionar con base a indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad y equidad, y ellos le toca a macro y meso gestión, micro y meso gestión para gestionar el desempeño de los establecimientos de salud, y macro y meso gestión para dotarnos de la infraestructura suficiente y con adecuadas condiciones de operación, de tal manera que cumplamos esa perspectiva que nos dijo Abedis Don Abedian, ¿no? Quieren tener los resultados, fortalezcan la estructura, pero no lo es todo. Necesitan elevados desempeños de los procesos, como dijimos, clave de atención médica, de apoyo y directivos. Ya aquí vimos cómo estábamos en cuanto al acceso. Sabemos que hay inequidad en nuestro país. Y el acceso a los servicios de salud, el impacto del COVID-19 ha sido considerable. Así ocurre a nivel internacional. Vean este comunicado de prensa de la OMS, ¿no? Y aquí está la evidencia de lo que nos ocurre a nosotros. Ha disminuido 26% el número de casos que están reportados en las plataformas. Y es lo que ocurre a nivel mundial. ¿Cuál es el impacto del COVID en el cáncer? Menos tamizaje, más retardo en el diagnóstico, en el tratamiento, y están llegando más mujeres con casos avanzados ya en etapa 4. Debilidades. Parece ser que no es en el diseño del proceso, ni en la rectoría, sí en la estructura y en la capacidad de implementar las intervenciones y gestionar el desempeño del proceso de atención médica, y al menos yo lo veo así. La causa de las causas o la principal debilidad es el grado de implantación de la cultura de calidad y del proceso de mejora continua, tanto en los niveles operativos como quienes tienen las responsabilidades de coordinar los servicios de salud. Para mí esta es la causa principal. El cumplimiento de las funciones gerenciales, quien ostentan responsabilidades a nivel de
autoridades sanitarias, los responsables y, bueno, los médicos. Estamos en permanente educación para estar en condiciones de ofrecer servicios de calidad. Esto tiene que ver indiscutiblemente con cumplir cabalmente o no el 134 constitucional. Y, por supuesto, la cantidad de recursos económicos asignados al modelo. Para lograr revertir esto, la mortalidad, la incidencia de cáncer de mama, con base a lo que está especificado para poder gestionar suficiencia, el empleo de la capacidad instalada, las condiciones de operación, el desempeño y lograr los indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad y también con la equidad requerida, es indiscutible que se requieren esas funciones gerenciales. Dice Peter Senge, estas son las últimas, en su pensamiento sistémico, que la causa y el efecto no están próximos en tiempo y espacio. Está muy claro, desde mi punto de vista, cuál es la causa. Reflexionemos sobre si en el modelo de atención o si yo soy responsable de un servicio de salud, si identifico, mido, analizo y mejoro sistemáticamente los indicadores que me corresponden. En cáncer de mama, está muy claro, cobertura de tamizaje, y claro, hay que leer, reportar, notificar, evaluar, sí, pero cobertura de evaluación diagnóstica para biopsiar a quienes sí, entregar el reporte, verlas en primera vez en onco y, iniciar el tratamiento. ¿Y esto qué es? Hablar de indicadores de eficacia, intervalos desde que tamizo hasta que la cito en las unidades de evaluación diagnóstica o si está confirmada de que provoco que la vean en onco o si la estoy viendo ya en onco de primera vez, en cuánto tiempo inicio el tratamiento. Y todo esto, todo este intervalo, este viacrucis que pasan nuestras mujeres en México, pues no es otra cosa más que hablar de eficiencia. Y todos los esfuerzos tienen que ser efectivos. Detectar de 2 a 8 casos por 1,000 tamizajes, detectar el 80% en etapa clínica temprana y detectar 85% a través del primer nivel de atención. Estos 10, 12 indicadores, ni que fueran tan difíciles. Solo son 3 tipos de variables. Procedimientos con sus fechas, diagnósticos que generamos y algunas otras variables. Y con estas variables podemos medir estos indicadores y si los sabemos medir, pues entonces los podemos mejorar, claro. Y además saber cuánto tengo, si es suficiente, condiciones de operación, si lo empleo y el desempeño. Y poder decirle a Bedison Avedian, sí señor, gracias por su enseñanza. Estamos controlando y mejorando los indicadores de estructura, de proceso, para obtener los resultados que el pueblo de México se merece. O sea, aquí está muy claro. Este es el reto. O problema de salud, como se dice, ¿no? Estas son las formas. Y se pregunta uno, ¿es en serio? ¿Es real que no podemos interactuar bajo el concepto de gobernanza? ¿Que no podemos identificar e implementar acciones que verdaderamente sean efectivas? ¿Y que va a ser imposible decirle al pueblo de México, a nuestras mujeres, que fuimos capaces de resolver este reto de salud pública? Yo creo que sí. Y muchas personas, como las que me imagino están escuchando, creen que sí, porque somos más los que amamos a nuestro país. Soy el doctor Santos Reginos Cangas Sánchez, estoy para servirle y espero que esto de alguna manera sea de utilidad para reflexionar y poder avanzar un poco en implementar esa cultura de mejora continua que desde mi punto de vista es la causa de las causas que origina la baja eficacia del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Regino. La verdad es que fue una presentación muy sustanciosa y desde una perspectiva muy diferente a la que hemos visto en otras videoconferencias. El hablar de eficiencia, de eficacia, de esta parte de la gobernanza, son puntos realmente relevantes que en todos los servicios de salud se deben adoptar. Y estos modelos que usted menciona y la parte de mejora continua es vital,
que se implemente. Entonces, le agradezco muchísimo esta plática, esta conferencia, donde tenemos, como le decía antes de iniciar la conferencia, muchos compañeros de los servicios estatales de salud, de los servicios del IMSS, de los servicios del ISSSTE, de algunas universidades, y que han estado en el chat desde YouTube agradeciendo esta ponencia y también saludándome. Y tenemos a un par de preguntas de parte de nuestro público que se las voy a hacer llegar, se las voy a mencionar ahorita muy brevemente. Nos pregunta Mario que si pudiera mencionar algunas de las estrategias que hayan implementado en los estados y que resulten efectivas para la sensibilización y detección oportuna, que tiene que ver mucho con lo que ya mencionó, pero específicamente en esta parte de las estrategias que ya se hayan implementado. Sí. Tuve la oportunidad de mi estrategia, ¿no? Como estrategia, tuve la oportunidad de contribuir, de interactuar. Hace algunos años con algo que le llamamos estrategia para mejorar los programas de detección desde la Secretaría de Salud. Y esa estrategia tuvo un alcance nacional porque agarramos los 32 entidades federativas, identificamos los indicadores, capacitamos a todos, empezaron a ver la bondad de medir estos indicadores, los llevamos al Comité Nacional de Cáncer en la Mujer. Establecimos los acuerdos en el 2017 y 2018. A algunos les costaba trabajo, pero todos, el IMSS, el ISSSTE, midieron sus indicadores y vieron la importancia. O sea, porque cuando no se mide estos indicadores con este enfoque, se cree que están bien. Entonces, cuando empezaron a ver que sí estaban bien, pero no tanto como creían, en ese momento empiezan a mejorar. Entonces, la respuesta es sí, hubo una estrategia que implementamos durante 3 o 4 años con un alcance a todas las instituciones públicas y estableciendo los acuerdos, están documentadas, están en el impacto de la estrategia. Hubo casos así icónicos, ¿no? Hubo entidades federativas que crearon sus comités estatales para medir estos indicadores. Hubo entidades federativas, recuerdo mucho uno, no voy a mencionar cuál, pero una que el intervalo entre el tamizaje y el inicio de tratamiento era pésimo y se pusieron las pilas, conectaron con el entorno, se conectaron con el INCAN, y lograron que cerca del 90-95% de las mujeres que confirmaban con cáncer de mama cayeran en el intervalo. Entonces, empezaron a implementar, por ejemplo, los radiólogos saben que nos tienen que dar mediciones de la auditoría de ASR BIRADS, se empezaron a sacar las mediciones para asegurar que los servicios fueran de calidad y esa estrategia pues llegó a, tal vez cumplió su ciclo, está esperando que eventualmente pudieran retomarse, si no toda la estrategia, cuando menos sí los indicadores, que quedaron en los manuales de Caminando a la Excelencia. Ahí están los indicadores y que son los indicadores que le presentamos al doctor López Ridaura y que él se comprometió atender y también se le hizo saber al Centro Nacional de Equidad de Género y a quien está ahorita de responsable de los servicios de salud en el IMSS, de los programas de cáncer. Entonces, está la estrategia, se demostró su utilidad y desde la ciudadanía estamos pidiendo que no se escuche para que se retomen, si no la estrategia, sí la medición sistemática, el análisis, o sea, la evaluación y mejora con base a estos indicadores. Muchas gracias. Y qué importante trabajar en conjunto con el gobierno, desde las asociaciones civiles, de las organizaciones en su conjunto que trabajan este tema de cáncer y el impulsar en conjunto este tipo de iniciativas y estrategias, pues es de gran valor para las mujeres que padecen este cáncer desafortunadamente. Y tenemos otra pregunta que se menciona. Había una alianza entre el Seguro Popular y una fundación para dar tratamientos a mujeres con cáncer de mama. Ahora el INSABE. ¿Sabe que si sigue vigente? No, eso está cambiando porque el INSABE aceptó el reto de centralizar toda la atención. Hay unas prácticas muy importantes que se acaban de exponer, donde han explicado cómo pretenden
implementar este modelo. Están en transición, eso es lo desafortunado ahorita, ¿no? Pero es absorber el Estado toda la atención médica. Lo importante, yo creo que lo importante de toda intervención es que acepte el reto de ser medido con base al 134 constitucional. Por eso lo enfatizo. Porque no es lo mismo, yo digo, para comprender esto, no es lo mismo contar el número de arbolitos sembrados a medir el número de hectáreas reforestadas. O sea, modelos, intervenciones, sí, va a tener esta administración y va a venir otro, y va a venir, nada más que el cáncer de mama es una realidad permanente. Lo que debe ser permanente es la obligatoriedad de cumplir el 134, haciendo transparente mediciones, estas que mencionan ahí, de eficacia, eficiencia, efectividad, economía, ¿no? Entonces, están transitando de un modelo A a un modelo B, y esa transición ha costado trabajo y tal vez hasta haya costado vidas. Ralentizar el abasto de medicamentos, el acceso a los servicios de salud, cuando antes estaban en una institución y luego en otra, pues seguramente tiene algo que ver con la responsabilidad en las atribuciones que correspondan a cada quien. Entonces, sí sé que está transitando, y aquí, insisto, lo importante es medir, o sea, monitorear, evaluar y mejorar. Excelente. Y también nos menciona Enrique Blancarte, ¿cuál considera usted que es la piedra angular de la detección de cáncer de mama? Piedra angular. Bueno, ahorita nada está reemplazado para cuando se dispone la mastografía. Hay una publicación interesante de la Iniciativa Global de Salud Mamaria que describe un cuadro muy clarito. Coteja capacidad de financiamiento de un país con el modelo de tamizaje. Entonces, cuando tienes los recursos, pues entonces haces tamizajes a toda la población en riesgo, con la periodicidad, hay periodicidades hasta de cada año o cada 2 años, con base en mastografía, el tamizaje, y los otros están en estudios. Ya sé que hay muchos, que hay que el brasier, que la termografía, sí, pero el que está demostrado es la mastografía más, en cierta duda, la autoexploración y la exploración mamaria. Esa triada de procedimientos de salud es la piedra angular. Pero no en sí el procedimiento, sino como esos procedimientos en el marco de un programa de tamizaje. Porque de nada sirve decir que se hacen los procedimientos si no se controla la calidad de ellos, o sea, la correlación radiológica, histológica, y si estando con sospecha no se pasa a evaluación diagnóstica, y si estando en evaluación diagnóstica no se hace una biopsia y se confirma el diagnóstico, y si confirmándose el diagnóstico no se refiere y se corrobora el inicio de tratamiento. Ese es el programa, la piedra angular del tamizaje, es un programa de tamizaje con base en controles de calidad de los procedimientos de salud que corresponden. Sí, y toda la importancia que usted mencionaba ya acerca de la calidad en la atención y en los procesos también, el rediseñar estos procesos que nos permitan incluso reducir los tiempos para la detección, para la emisión de resultados, para las mastografías, etcétera. Entonces, tiene que ver mucha parte de esto. Y bueno, finalmente también Brenda Martínez, ¿cree usted que se podría unificar a todos los servicios de salud, IMSS, ISSSTE, INSABI, etcétera, para poder tener un mejor sistema de salud? ¿Considera que podría ser, pues, ahorita como usted conoce los sistemas de cada uno, podría ser viable esta opción? Sí, pero con base a indicadores que lo demuestren. O sea, ¿cómo me gustaría que me dijeran, a ver, doctor, aquí están los datos? ¿Nos mide? Sí, ¿cómo no? ¿Sé medirlos? O sea, para poder decir que somos semejantes, pues tenemos que medirnos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿cuál es la eficacia, eficiencia, efectividad y equidad con la que prestan sus servicios? El IMSS, el ISSSTE, y entonces, de ahí parte, pero hay un concepto, hay un modelo de gestión de calidad que se llama Shingo Model, que enfatiza algo: comportamientos extraordinarios o ideales dan resultados extraordinarios o ideales.
¿Cuál es el comportamiento en todas las instituciones de salud de nuestro Sistema Nacional de Salud? La negación a medir y a compartir mediciones relacionadas con los indicadores. ¿Se puede? Sí, pero partamos por medir de la misma manera, y ahí están propuestos los indicadores, y sentarnos a platicar para compartir el conocimiento. Si tú eres el mejor, dime cómo lo hiciste, porque a lo mejor lo que tú hiciste me sirve. Es crear una red de liderazgo, una red de comparto el conocimiento, porque todos queremos proteger de la mejor manera a la mujer, y esa es la realidad que le tienen que decir. Se quieren sensibilizar quien pone el dinero y quien pone las reglas de la Auditoría Superior de la Federación y quienes representan al Poder Ejecutivo, de veras les duele el dolor ajeno. Ah, entonces midan la capacidad que tienen para cumplir el 134 constitucional. Utilicen los indicadores que ya le dimos desde la ciudadanía para que cumplan con esa obligatoriedad de rendición de cuentas. Y entonces sí se puede. ¿Se puede? Sí. Ojalá. Y lo que les una primero es la apertura de pensamiento y de corazón para decir, oye, aquí están mis datos y esto me resultó a mí. Y entonces sí podemos decir que están sirviendo a quienes nos debemos, que son a las mujeres que residen en nuestro país. De otra manera, todos son discursos y vamos a resolver y más plazas y el abasto de medicamentos y más. ¿Y eso qué? Eso es sembrar arbolitos. Queremos hectáreas reforestadas y esa es la mejor mejor manera, creo yo, de decirle a la mujer, me duele tu dolor y estamos luchando por protegerte de la mejor manera. Todo lo demás son discursos, para mí. Pues excelente reflexión y conclusión, doctor. Realmente nos motiva y nos emociona continuar con esa misma visión que usted tiene en pro de la salud de las mujeres en México. Y le agradezco muchísimo esta presentación y permítanos, por favor, continuar en alguna otra videoconferencia con este tema, que realmente es de mucha importancia y seguramente a diversos servicios de salud les va a ayudar. Y le han felicitado muchísimo, le han saludado muchísimo en nuestra red de YouTube y le agradezco por su participación y realmente estos mensajes que nos ha dado y esta conferencia. Pues gracias y le doy la palabra a la maestra Janet para que nos mencione algunas otras informaciones. Gracias. Muchas gracias, maestra Nechen. Doctor Regino, es un placer escucharlo en esta conferencia y algo muy, muy motivador para el día a día de todos nuestros colegas que están en los servicios. Creo que la visión que nos ha dado es de un gran salubrista que habla con el corazón de lo que deberían de ser los servicios para la población, que sea algo que realmente nos motive a hacer las cosas en ambientes adversos y sobre todo porque sabemos que detrás de cada número y detrás de cada expediente hay una persona, hay una familia y hay toda una historia que tenemos que tratar que sea diferente. Muchísimas gracias por todas sus palabras y esperemos tenerlo nuevamente en otra ocasión. Le haremos llegar esta constancia vía electrónica, doctor, y si nos quiere acompañar a los anuncios que tenemos para nuestro auditorio, es bienvenido. Muchas gracias. Adelante en cabina. Les recordamos en dónde pueden encontrar todas nuestras videoconferencias de los ciclos de videoconferencias en la página de Educación Continua, en donde ustedes, si se perdieron las grabaciones o se perdieron el momento en que fue la sesión, podrán regresar a consultarlas. Adelante, por favor. Les recordamos que todas nuestras videoconferencias estarán pasando vía el canal de YouTube de la Escuela de Salud Pública de México y la próxima videoconferencia con la que cerraremos este ciclo formativo estará con nosotros la doctora Isabel Fumiu, en donde hará énfasis en todas las recomendaciones basadas en evidencia sobre los hábitos saludables que nos permitirán prevenir y retrasar la presentación de cáncer de mama en todas nuestras mujeres y que esto también sea parte del desarrollo que tengamos que tener como parte de nuestro cambio de vida y nuestra prevención de la salud. Adelante, por favor. Acá les recordamos también que si quieren activar la campanita de suscripción al canal, nos hagan favor de activar la campanita para que cada vez que empecemos las emisiones, ustedes reciban las notificaciones. Adelante.
Y también les queremos recordar que en el mes de noviembre se conmemora o se trata de celebrar la prevención sobre la resistencia antimicrobiana, en donde tendremos un ciclo de alto nivel, en donde el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública y otros colaboradores que están en diferentes países nos hablarán de todas aquellas estrategias que han sido reconocidas para la prevención de este gran problema que nos pone nuevamente en el reto de las enfermedades emergentes y reemergentes, donde participará la doctora Anaí Dresser, la maestra Jennifer Hegevich, Jesús Silva Sánchez, la doctora Norma Hernández, la doctora Elvira Garza, la doctora Jared Santa Ana, el doctor Juan Pablo Díaz Madrid y el doctor García Levy, en donde también haremos planteamientos sobre cómo son el tipo de implementaciones que deberán de instruirse a nivel hospitalario y que esto sea de mucha utilidad para todos ustedes.